Si arrancas esta planta de tu patio, te aseguro que te arrepentirás después de saber esto. Hola y bienvenidos a un nuevo video de Vive por Más Tiempo. Si es la primera vez que nos visita, te invito a que te suscribas. Y si te gustan nuestros videos, dale me gusta. Quedarás sorprendido cuando sepas todo sobre esta grandiosa planta. Es conocida como el bledo. El bledo es una de las especies herbáceas que crecen de manera silvestre. Muchos la tienen como maleza y la arrancan de su patio, pero lo que pocos saben es que se trata de una especie herbácea que, a pesar de su mala fama, tiene un enorme valor nutricional. Algunos la llaman la cura todo, otros el superalimento. Lo cierto es que nuestro ancestro la consumían como una medicina para casi todo, ya que tiene un alto poder nutritivo y estimulante cerebral, y está al alcance de todo, ya que es una planta silvestre. El bledo posee alto contenido en aminoácidos como lisina y metionina, así como alto contenido de magnesio, potasio, sodio, calcio, hierro y fósforo. Esta planta ayuda a controlar la anemia, el sistema nervioso y previene la osteoporosis. Las hojas y las raíces se consumen en infusiones para combatir la diarrea, hipertensión, ansiedad, artritis, diabetes, fiebre, tos, asma, reumatismo, menstruación excesiva y hemorragias. También se utiliza la infusión para hacer gárgara y aliviar el dolor de la garganta irritada. Dime en los comentarios si ya conocías esta planta y si sabías todo esto. Uno de los grandes beneficios que tiene esta planta es que, si quiere eliminar los parásitos de tu cuerpo, se recomienda tomar una infusión de esta planta. Si quieres eliminar parásitos de tu cuerpo, se recomienda tomar la infusión de esta planta en ayunas y antes de dormir. Si padeces de reumatismo y de depresión, puedes consumir las raíces y tallo y hojas en una infusión. Esta planta es una planta silvestre que crece en campos abandonados, siendo los meses de septiembre y octubre, cuando está en óptimo estado de maduración, tanto las semillas como las hojas. Es muy habitual verla en esos lugares. La semilla del bledo contiene algunos minerales y es rica en proteínas, y se le atribuyen también propiedades cicatrizantes, antiparasitarias y antioxidantes. Los individuos que sufrían de estreñimiento, problemas estomacales, recomendaban hervir agua con las hojas del bledo y tomar la infusión. Aparte de los beneficios anteriormente mencionados, también previene el cáncer de colon, problemas hepáticos, y de igual forma, algunos especialistas afirman que una taza de infusión de bledo ayuda a controlar la diabetes. Desde un punto de vista nutricional, los bledos contienen mucho potasio, un mineral con propiedades diuréticas para estimular la producción de orina y, por tanto, la eliminación de los residuos del organismo. También posee una gran cantidad de ácido fólico, una vitamina que limpia la sangre de tóxicos. Es una verdura muy adecuada en caso de tener colesterol alto, obesidad, diabetes y enfermedades del corazón. Además, es una planta muy rica en potentes antioxidantes, como son los carotenos y la clorofila. Estos principios tienen propiedades ya que interviene en el proceso de desintoxicación. Un plato de bledo también es un buen aporte de calcio y magnesio. Los bledos son buenos como una planta silvestre comestible. Se consume básicamente en platos de verduras y para hacer tortillas. Si este video te pareció interesante, déjame saberlo en los comentarios. Y si llegaste hasta el final, escríbeme la palabra bledo para saber que viste el video completo.